el análisis de lo que quedó del domingo. Bueno, primero contentos. Para mí, como lo vengo diciendo, ganó la gente. Ganamos una elección desde el 83, que no había una elección así. Al peronismo unido y al kirchnerismo unido nunca había sufrido una derrota. Desde Armendáriz a Alfonsín pudimos ganar. Ganamos acá en Ituzaingó con Gastón Di Castelnuovo, que estoy feliz, contento por él, por el laburo que hace todos los días. Y hay que seguir trabajando. Hoy los argentinos nos piden trabajar, empezar a enfrentar y a resolver los problemas estructurales que tenemos en nuestro país, y para eso estamos. En el marco de la convocatoria que plantea el gobierno de sentarse a dialogar, si invertimos el rol, digamos, o la carga, ¿qué tema pondría usted para encabezar la agenda para dialogar? La Argentina y la educación, único mecanismo de ascenso social y desarrollo hacia adelante. La Argentina del trabajo. Los argentinos tenemos que generar trabajo. Yo lo decía las semanas previas a la elección. 28 millones de argentinos en condiciones de trabajar, menos de la mitad tienen trabajo y solo 5.800.000 argentinos tienen trabajo formal en el sector privado. Así no salimos adelante. Lo de la seguridad, que nos lo piden en todo el conurbano y en nuestro país. Queremos vivir en paz de una vez por todas, queremos ser libres, porque seguridad también implica a un comerciante que quiere invertir para llevar su trabajo hacia adelante, para el que sale del laburo y ir hacia su casa. Digamos, esa es la agenda para mí global que tenemos que plantear, donde la oposición es una oposición unida, firme, responsable y racional, que tiene que acompañar aquellas cosas en el Parlamento que les sirvan a los argentinos. Hoy el jefe de gobierno hizo referencia a la postura que tomó el gobierno tras las elecciones, incluso que habló de triunfo. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Coincide con la opinión de Larreta? Mira, no escuché lo que dijo Horacio, porque estoy acá, pero sí puedo decirte algo. ¿Te preocupa que el gobierno haya hecho referencia a un triunfo? Bueno, sí, es preocupante. Si eso es lo que dijo Horacio, es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque entonces hay una distorsión de la realidad. Cuando Juntos por el Cambio sacó 9 millones de votos, aproximadamente, votos más. Y el Frente de Todos, 7 millones. ¿Quién ganó? Ahora, para mí no es que ganó un partido u otro, ganó la sociedad, que está planteando un cambio de rumbo, una agenda. Cuando vos negás esa realidad, para poder resolver un problema tenés que reconocer que lo tenés. Y si no reconocés que tenés un problema, no lo resolvés y por ahí no planteás la agenda adecuada. Entonces, a mí me parece que es una distorsión total. Convocar una marcha el miércoles, en un día laboral, donde los argentinos tenemos que reencontrarnos con el trabajo, tenemos que hacer el esfuerzo para que la gente tenga más laburo, pueda salir hacia adelante, pueda progresar, parece que está totalmente distorsionado plantear de que ganaron una elección cuando perdieron 13 provincias. Nosotros acá ganamos 109 de 135 municipios. Y acá no se trata de quién ganó, quién no ganó. Está claro quién ganó. Lo que se trata es de qué vamos a hacer hacia adelante para todos los millones de argentinos que nos miran y que nos piden un cambio de rumbo, que nos piden educación, trabajo y seguridad. ¿Y esperan una convocatoria del gobierno para empezar a tratar estos temas? A mí me parece que el gobierno lo que tiene que hacer es unificar una agenda, presentarla en el Parlamento y ahí debatirla. ¿Es un gobierno para el psicólogo o para el IBAM a partir de esta lectura que usted hace de que los perdedores festejan? Es un título, ¿no? Si eso no para el diván, yo diría es un gobierno que distorsiona la realidad. Y cuando vos distorsionás la realidad, yo siempre digo una cosa, si vos no reconocés que tenés un problema, o si no reconocemos que tenemos un problema como argentinos, no podés abordar las soluciones a esos problemas. Entonces el gobierno tiene que reconocer que hay 9 millones de argentinos que dijeron que quieren otro camino, que perdieron una elección, y que el perder una elección implica reconocer que hay otro rumbo necesario. Y ahí, con esa grandeza del reconocimiento, convocar a transformar, a realizar, a cambiar la historia. Pero bueno, definitivamente por ahora no lo están haciendo. ¿En el local te reconocieron el triunfo? Sí, acá en lo local reconocieron. El domingo a la noche me comuniqué con Pablo Piana, después me comuniqué con algunas otras funcionarios del municipio. Sí, lo reconocieron, ganamos por 1.5 puntos y lo reconocieron. Creo que es algo bueno. Siempre digo, en Ituzaingó creo que tenemos algún ejemplo de diálogo que sería bueno que el gobierno nacional lo adopte también. Y en este juego dentro de las bancas, Gastón, ¿cómo queda lo que es la presidencia del HSD teniendo en cuenta la paridad? Mira, como decís, ahora quedamos en paridad y es toda una discusión que se va a dar a partir de ahora, ¿no? Recién las elecciones fueron el domingo.
tenemos que empezar a hablar eso. A ver. ¿Pero les interese por la presidencia? Tenemos que ver, siempre nos interesa, pero también lo decimos en un marco de diálogo y de consenso, no para trabar una gestión, sino para trabajar, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Ituzaingó. Y poniendo sobre la mesa las demandas de los vecinos de Ituzaingó. Primero la seguridad, después el trabajo y la educación. Son tres temas nacionales, pero desde el municipio se puede hacer mucho para colaborar para resolverlos. Y de acuerdo a esta distorsión que dice del gobierno, ¿qué puede ocurrir de acá a 2 años? Seguramente vayan a ser 2 años difíciles. Nada se resuelve de la noche a la mañana. Esto se resuelve trabajando, trabajando y trabajando. ¿Qué pueden esperar de nosotros? Por lo menos tener una posición responsable, firme, racional, que tenga sentido común y que acompañe los temas que a los argentinos les sirve. Después esperemos que el gobierno entienda y presente un plan económico, un rumbo económico para los argentinos y que podamos adelante. Los argentinos queremos aprender, trabajar y vivir en paz.